yo fui de, junto con Javi de la primera camada de la residencia, así que estábamos un poco, éramos la camada de prueba, ¿no? Llego aquí a Vitoria con 16 años, pues con el objetivo de un día poder estar en el primer equipo. Yo he estado, ya os digo, chavales, yo he estado en todas las plantas que hay, menos en la 1, que es la de baloncesto, he estado en todas. Entonces, si algo sé de esto es que bueno, estáis bastante bien, estáis bien cuidados. Yo creo que tenéis bastantes más normas que las que tenía yo, pero ahora se os ve bastante, bastante, bastante contentos por lo que yo he escuchado. Y yo creo que cuando yo estaba allí también decía, joder, esto es una cárcel. Al final tienes que estar aquí a las 11. Yo me acuerdo que el último año o el penúltimo, incluso podías estar hasta las 10 o 10 y media y tenías que venir a cenar. Entonces, estaba en el centro, tenía que venir a cenar a las 9, si ya me quería volver no me daba tiempo, entonces, claro, ya no. Bueno, pues claro, hay un montón de normas que yo creo que, por ejemplo, en ese momento yo pensaba igual que ustedes, decía, joder, al final no puedes disfrutar. Que sepáis que la alarma de la puerta esa la puso Javi. No, las cámaras eso vino después de nosotros. Nosotros no sabemos nada de eso. Hay muchas cosas que han cambiado. Ah, ¿todavía viene Cristina, os toca la mañana? Yo me acuerdo, por ejemplo, teníamos un día libre y yo en ese momento estaba estudiando por la tarde, pues entrenaba por la mañana y claro, yo me quería dormir toda la mañana. Y claro, venía Lilo o Cristina a tocarme porque qué hacía durmiendo, que no sé. Y al final en ese momento te jode, pero al final es cierto, al final qué haces hasta las 12 de la mañana durmiendo, pero bueno, son cosas que al final pues te llevas e intentas mejorar un poco en tu vida. ¡Las palomitas! Es verdad, con el ya te como. Sí, pero las palomitas las quemaba todos los días. ¡Buah, qué locura, tú! ¡Qué locura! Es que a nosotros, después de los partidos, nos traen pizza o hamburguesas. ¿Qué? Es algo normal. Lo sabe el nutricionista, nos lo trae. Pero una pizza de verduras. No, es de verdura. Oye, hay muchos domingos que yo sepa, la noche suele pizza, ¿no? Cuando había pizza, sí, pero duro, ¿te acuerdas? Y las alitas de pollo, esos. Los fingers. Los fingers de pollo. Cuando ahora con 21 años miras hacia atrás, dices un poco que al final, pues eso te ayuda porque igual si tienes esa libertad, pues no descansas bien, no te cuidas y al final no estarás bien para rendir al 100% a lo que realmente te gusta. Y por ejemplo, yo tengo muchos hábitos que me llevé de aquí, que al final que yo pensaba que eran malos, me los llevo de aquí y los sigo cumpliendo en mi casa. O sea, cosas como te tienes que acostar temprano, intentar, pues no sé, yo qué sé, yo era de comer con el móvil todo el día, ahora cuando como, el móvil se paraba. Al final son cosas que te llevas un poco porque, pues por educación, pues porque te han ayudado a tener esa educación y al final es importante. Pero bueno, yo con 15 años yo lo tenía muy claro que quería estar aquí, que quería intentar conseguir mi sueño, que era ser futbolista profesional. Bueno, me encontré con grandes compañeros, con gran personal de la residencia, con un gran club que me apoyó. Es difícil, al final estás aquí, estás fuera de tu casa, tienes momentos complicados y al final no intentamos darle la importancia que tienen los estudios porque creemos que nos tenemos que centrar todo en el fútbol y realmente a esas edades es importante estar centrado para poder llegar a cumplir tu sueño, pero también tienes que tener tus estudios porque no sabes lo que te puede pasar en la vida. Ahora mismo yo tengo 21 años y estoy en primera división, pero nadie sabe lo que te puede pasar. En 3 años puedes estar siguiendo en primera división o no. El tema de los estudios, chavales, yo creo que es algo vital y fundamental, ¿no? Yo no sé, igual Edu se ha metido la brasa seguro con Jesús está en el primer equipo y está estudiando tal.
si yo estoy haciendo una carrera universitaria, con lo que conlleva, ¿no? Al final, sé que cuesta, Javi lo ha dicho, cuesta mucho, pero al final si tenéis una disciplina, un compromiso, que es lo que tenéis con el fútbol, lo asociáis y lo lleváis al tema de los estudios, chavales, yo creo que se puede, pero hay gente que está trabajando 12 horas al día y aún así sigue estudiando, entonces si esa gente puede, ¿por qué no íbamos a poder nosotros, que al final también tenemos bastantes facilidades para ello, ¿no? Y claro, venía de jugarlo prácticamente todo, donde iba jugaba todo. Javi, era juvenil de tercer año, sí. Ya estaba en el primer equipo. Yo hasta mi segundo año de senior no llegué a estar en el primer equipo, entonces es importante saber que no todos tenemos el mismo tiempo, no todos vamos igual, o sea, los tiempos de cada uno son diferentes y no porque uno vaya muy rápido ahora quiere decir que vaya a ser el boom y que vaya a explotar. Tenéis que ser conscientes de eso, al final el tiempo lo marca cada uno, o sea, no tenéis que correr, no tenéis que volveros locos. Y al final, ver a mi compañero que va para arriba es algo bueno y tenéis que aprovechar esas pequeñas cosas para decir, hostia, si él ha podido, yo también quiero, yo voy a trabajar más, voy a seguir dando de mí para poder llegar hasta ahí. Si sigues, si insistes, si trabajas, al final, pues te puede llegar el premio o no, porque mucha gente trabaja, trabaja, trabaja y no le llega el premio. Porque no, si llega a todo el mundo el premio, pues todo el mundo trabajaría y todo el mundo sería profesional, pero es que a veces hay una suerte que o sí o no, y a mí me tocó y estoy agradecido por eso, porque trabajé para ser lo que soy ahora. Yo, la mía es la más larga de todos, porque yo jugué 5 años de senior. O sea, no es casualidad de las cosas. Este tío trabajaba como el que más, o sea, estando en el Sani, el primer año de Sani, yo lo veía todas las tardes ir al gimnasio, porque tenía que ir al gimnasio, porque decía, si quiero chocar con el central, tengo que ponerme fuerte, ¿sabes? Y son hábitos que a día de hoy aún tiene. Y entonces, yo creo que tú puedes decir, me tocó tal, hermano, tú no metiste, ¿cuántos? ¿15? 16 goles por casualidad. Entonces, decir que sí, hay suerte, tienes... Suerte es con, yo qué sé, no lesionarte, tal, pero si tú haces bien las cosas, trabajas, evidentemente no todos vamos a llegar. O sea, es muy complicado llegar, pero si tú haces todo lo que está en tu mano por llegar, es más fácil. Y tú lo hiciste, y Javi lo hizo, y yo creo que también lo hice. Todo esto es muy complicado llegar, está claro, pero al final, si tú insistes y persigues tus sueños, yo creo que al final lo puedes lograr porque bueno, trabajas para ello y yo creo que puedes hacerlo. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos queréis ser futbolistas? Levantad la mano. ¿Y cuántos creéis que vais a ser futbolistas? Y los que no levantan la mano, ¿por qué no lo creen? Y me da pena y a la vez me enfada, porque estáis dejando todo por estar aquí. Estáis dejando todo, estáis dejando vuestra casa, estáis dejando vuestros amigos, estáis dejando todo por estar aquí. Y el fútbol no es solo calidad ni saber dónde tengo que meter el pase. El fútbol es mentalidad, chavales. Tú puedes estar en un equipo, y el que está al lado es el mejor que tú, pero el entrenador confía en ti. O sea, y hay mil de gente que estamos en primera división y habrá otra gente que era muy buena y no está. Y al final yo creo que si tú mismo no crees en ti mismo para poder llegar, pues es algo que tienen que cambiar. Porque al final si estás aquí, estás fuera de tu casa y tú no crees que puedes llegar a ser futbolista profesional, yo creo que es algo que tienen que cambiar, porque al final tienes que creer en ello para poder lograrlo. Yo, en mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba en el Sani, pues había muchos extremos en el filial. Y eran, uno jugaba en la selección en Panamá, otro era la estrella del equipo. Pero ahora yo soy el que está en primera división y ellos, pues cada uno está fuera. Pero antes ellos eran los mejores del equipo, del filial, eran los que tiraban el carro, eran todo. Y ahora, pues, viene uno de atrás. ¿Por qué? Por insistir, insistir, insistir. Esa insistencia al final es la que te da. Aunque no lo creas, pero al final da igual quién está delante tuyo. ¡Vamos!